De esa información lo tiene la periodista Jennifer Vega. Jennifer, muy buenas tardes y adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así es, el próximo 26 y 27 de abril, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, así como el Magisterio y las universidades se irán a huelga. El bloque sindical Busco se manifestará específicamente con el fin de luchar por los derechos de los trabajadores. Tú saldrás de Heredia y el tecnológico UNED se estará uniendo en la Universidad de Costa Rica. De ahí salimos hacia la Hispanidad y hacia la Asamblea Legislativa, donde nos estaremos integrando con el resto de las organizaciones sindicales y sociales. La marcha saldrá de los distintos puntos como el Parque de la Merced y la Universidad de Costa Rica. La idea es llegar hasta la Asamblea Legislativa. La hora de encuentro será a las 9 de la mañana. Llama en este día a todas las organizaciones sindicales, sociales y de toda índole que existan en el país, que han venido demandándole al gobierno soluciones a sus problemas y que hasta este momento no han tenido ninguna respuesta positiva. Sabemos de los agricultores, de campesinos, de organizaciones de vivienda, del movimiento sindical, de estudiantes, que por más esfuerzos que hemos hecho en estos 2 años de este gobierno, prácticamente no ha habido una solución efectiva que se haya resuelto. Por su lado, la ministra de Educación ha estado negociando el tema de salarios, por ejemplo. Que existen regímenes disciplinarios y no dudaremos en acudir a ellos, pero estamos en una época todavía de muchos contactos con la ANDE para lograr, por medio del diálogo, suspender ese cualquier movimiento y atender de la manera más amplia cualquier inquietud que puedan tener. Nos amedrentan, con el salario. O sea, es como que nos dijeran prácticamente, ustedes son un grupo de cobardes. No, señores. El Magisterio Nacional está trabajando en función del educador y la educadora costarricense y de la calidad de vida de los niños de este país. Así que no tenemos miedo de ese rebajo salarial. Estamos preparados y los compañeros son conscientes de que esta lucha hay que darla en función y el derecho de los componentes salariales que quieren cercenar. Para el día 27 la manifestación será regionalizada. Bien, únicamente.